El mar que está en los ojos. Con suco. No puede pisar no chão. Aquele bazuca resolvedor de problemas. O nosso papá, o profeta das nações, o homem que nasceu para profetizar. Nosso papá. De verdad que parece increíble que estos videos fueran reales. Parecen actores. Difícil de creer que personas le rindan tributo a un hombre de esa manera. Porque él se autoproclamó el profeta de las naciones. Cuando uno lee la palabra de Dios, mi hermano, uno se da cuenta que ningún hombre de Dios permitió que le dieran pleitesía. Ningún apóstol. Una vez Cornelio se le arrodilló a Pedro y Pedro le dijo: levántate, que yo mismo también soy hombre. Ni siquiera los ángeles. Juan se le arrodilló a un ángel y el ángel le dijo: levántate porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Cuando Pedro y Juan, por el poder de Dios, levantaron al cojo del templo, querían rendirle a ellos pleitesía. Y Pedro tuvo que decir: pero ¿por qué nos miráis a nosotros? Como si por nuestro propio poder hubiésemos hecho andar a este. Nosotros lo hicimos a través del poder del que ustedes crucificaron colgándole en un madero. Ellos siempre le dieron toda la gloria a Dios. Por personajes como estos es que mucha gente no se convierte al evangelio, porque ellos meten en una bolsa a todos los predicadores, a todos los pastores, cuando no es así. Cuando no es así, no pongas tu mirada en estas personas. Pon tu mirada en el Señor. Esos son falsos profetas. No sé de dónde, no sé quién los llamó apóstoles, profetas, como se hacen llamar ellos mismos. Toda la gloria y toda la honra es para uno solo. Para el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.